Buenos días, caramelucis. ¿Qué pasa? Estamos aquí que hoy se nos ha complicado un poco la mañana. O sea, no complicada de problemas, sino que hemos tenido que estar haciendo muchas cosas y no nos ha dado tiempo a abrir el blog antes. Y estamos en CarMax, que es donde queremos vender el coche. Y nada, hemos ido a lavarlo. Fran ha venido en el coche suyo del trabajo. Y pues nada, vamos a ver qué plan. Cruzar los dedos para que nos den algo en condiciones, por lo menos que no sea mucho el dolor. Y nada, ese es el plan. Ahora vamos a ver cuánto nos dan por el coche. Bueno, que nos den lo que nos den, tenemos que cogerlo, o sea que. Y después vamos a ir a comer y después vamos a casa de Ángel, que hoy es la despedida. Vamos, que nos vamos a ver el fin de semana siguiente, pero hoy era como la comida de despedida. Nos vamos a ver porque les tenemos que dar cosas que hemos dejado, que nos da pena tirarlas, ni donarlas, ni nada de eso, sino queremos dársela a ellos. Recuerdos. Exacto. Que son cosas que queremos que las tengan. Y nada, vamos a ver qué plan. Ay, mirar, hoy estoy con mi gorrita nueva. En realidad era de Fran, pero a Fran la apretaba y a mí me queda suelta. Y yo me quería comprar una gorra así negra y me ha dicho, pues quédatela. Le dije yo el otro día, digo, ay, me voy a poner tu gorra. Y me dice, pues quédatela si quieres porque a mí me aprieta. Así que es de estas que no tienen, no sé si lo veis por detrás, que no tienen, son beisboleras de estas que no tienen para adaptarse. Entonces a Fran le hacían daño. Y a mí pues me queda bien. Hablando de gorras, ¿dónde está mi gorra? En la bolsa todavía, que no has hecho el vídeo. No, ya te la estrenaste, pero la metiste ahí y no la has vuelto a coger. Hoy la rubia va muy moderna también, con sus gafitas nuevas y su ropita y sus Converse. Hablando de gafas, ¿dónde están? Aquí están. Sí. Voy a grabaros rapidito para que veáis esta delicia. Le estoy diciendo a Frank que voy a echar más de menos la comida mexicana que la americana. ¿A que sí? No, tú también. Esto es con carne asada. Este sitio veníamos antes mucho, ahora nos pilla más lejos. Y como lo cambiaron de sitio, antes lo teníamos al lado de los apartamentos, pero luego lo trajeron aquí, que está más en Gilbert. Más en Gilbert no, está en Gilbert. Pero se llama New Mexican. Y es una pasada la comida y súper majos, ¿verdad? New Mexican Grill. New Mexican Grill, sí. ¿Y nos conoce? Ah, sí, el camarero, el chico. Porque íbamos mucho antes. Veníamos antes mucho. ¿Te has acordado? Sí. Veníamos un montón antes. Pues de 100. Bueno, pues ya hemos vendido el coche. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Que al despedirme de ti, Doche. Pues la verdad es que mejor de lo que esperábamos. Pues nada, bye bye. Fran, bye bye. Bye. A mí no me da pena. Vale. A ti es que tú todavía te vas a unos pocos años atrás para. Te tengo que curtir eso del despegarte de lo material. Buena suerte, ¿no? Los apegos materiales hay que eliminarlos. Bloqueo a los apegos. Mi Play no me la quita nada. Bueno, pero si se te estropea la Play, pues te compras otra nueva. Otro, ¿eh? Claro. Eso no, eso no tiene nada que ver con el apego a una cosa en concreta. Eso es lo que ya hablé yo con del tema con ellos. Ahí hay un monito. Mira, un mono. Un monito. Monito. Mono. Mono. Bueno, es un mono. Verá la leche que se va a pegar la monkey. Verá. Me acabo de enamorar. ¿Y yo? De este vaso del Starbucks. Yo también me enamoré. Qué bonito. Este es más bonito. A mí me gusta. Mira. Mira el día de la madre. Ay, mirad el regalito por el día de la madre que me ha hecho Elaya y Fran. Gracias. Mami. Qué bonito. Mami. 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 Oh, qué bonito, súper bonito. Oh. El amarillo es mi color favorito, no sé si os lo he dicho, el amarillo y luego el rosa. Bueno, está entre el rosa y el azul, pero este azul, el azul turquesa, el del anillo, me refiero. Pero no la había con el azul con la tapa amarilla, así que pues rosa con la tapa amarilla. Qué bonito, para este veranito. Y mi café moca. Espérame, Luchis. Ah.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! Andaba yo aquí. Y de repente escucho caramelucci. Es que pensé que estabas grabando por este lado. Mirad, mirad lo que hay ahí atrás. ¡Un castillo! Que ahora las chicas vamos a estrenarlo. Ahora que sí. Cuando pase un poquito el calor, porque es que hace mucho calor. No sé si vais a poder verlo por si acaso. No, yo creo que va a ser un poco, porque entre las cervecitas, el margarita y el fin. No sé pues sí. Yo, no sé yo. Pero montarnos nos montamos. Tenemos una reputación que lo malo es que no podréis salir. No, no. Ahí atrapados. Eso seguro. Nos van a tener que venir los bomberos a sacarnos. Bueno, no, no estaría mal que los bomberos aquí de Estados Unidos. No, la verdad es que no, o sea. No es mala idea. No es mala idea. Bueno, mejorando lo presenta aquí. Claro, 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 siempre. Y mirad, ahí están ya los chicos metidos, los niños. Y nada, pues vamos a ver. Mira, además los bomberos están ahí arriba. Eso es una señal. Sí, yo creo que sí. Eso es una señal. De Costco. Oh, las últimas sí. A ver, ¿qué estáis haciendo con el pobre dragón? ¿Qué? No, que no, pero que no. No, se las he dado que para que se las pongan todos. Mira, Grace, ya todos acoplados aquí con los regalitos. ¿Qué le estáis haciendo al dinosaurio? Estamos rellenando el pavo. Qué mira, malo, chaval. ¿Qué dice? Ah, que es que el agujero es pequeño. De verdad. ¿Qué tenéis que meter? ¿Uno a uno? No, es que vamos muy grande, ¿verdad? Ah, pero aquí hay no sé otra, que, ¿eh? No sé que voy sujetando la boca grande. Ah, no, ¿esto qué es? Esto es otra, ¿eh? Ah, ¿esto es otra? Yo soy la primera en batir. Qué emoción, yo nunca he roto una piñata. ¿Dos? ¿Tres? Mira qué guapa. ¿Hay tres? ¿Hay tres? ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¿Cómo te metes eso? Oye. ¡Au! ¿Qué estás viendo? ¿El tren chuchu? ¿Chuchu? ¿Estás viendo chuchu? Mamá. ¿Qué? No. Chuchu. No, es para... ¿Para qué? Ah, no, pero tiene un bate. ¿De verdad? Es que no entra para dentro. Tira. Sí, por favor. O sea, me dice si quiero tarta. Mirad qué tarta. ¡Oh! Bien buena. Tres chocolates. Con cuajada española. Ya. ¿Tú también quieres? ¿Sin vergüenza? ¡Uy, que se me cae tu trozo! Mirad qué guapas las chicas. Mirad qué guapa. Ya iba así al colegio. Sí. Howdy, partner. Pues el jueves es crazy. Ah, sí, pues mira, te puedo llevar esto. En mi colegio no tengo. Ay, nada. Yo un spirit. Bueno, ¿cómo lo lleváis, chicos? ¿Va para adentro la cosa? Sí, el secreto está en metiendo los dos dedos hacia adentro y luego tiras para arriba. Y tirando para arriba. Así es, mira.
miras para arriba y lo empujas todo para dentro. De verdad que vamos. This is real romance here. Un romance real. sabe poco bien el niño. How's the patient, doctor? Qué guapo está, por Dios. Doctor, está muy guapo, ¿eh? No, sí, está muriendo, pero... espera. Elaya creo que también piensa lo mismo. O se pone muy tontina. No la quiere ya. ¿Qué dices tú? ¿Vas a ir por la boca? Mira, ya está llena. No. You'll live. Just barely. But then you'll have to pee. Totalmente. ¿Qué le damos? ¿Con un bate o algo, no? Un bate tienen por ahí. Con la cabeza. I think he's stuck. ¿Por qué le damos? Ya se apunta. Hombre, por supuesto. En plural de nosotros. ¿Con qué le doy? ¿Con qué sí? ¿Con qué le doy? Vas a decir eso. Bueno, hay que dejarla porque ella ha dicho que nunca ha dado una piñata, nunca ha tenido una piñata en su vida. Nunca. Nunca. Es un trauma, pero tú tienes 9 años. Hombre, ¿eh? Yo soy feliz de la vida. Yo soy primera. No, la primera soy yo. ¡Mamá! Ni mamá ni mamó. Ni mamá ni mamó. ¿Qué está bueno? ¿Dónde cojones juego esto, tío? ¿No tienes una cuerdecica? Pues nada, mira, eso te pones tú así. No, pero espera. Te pones así y yo con el palo. ¿Qué pasó? Oh, it's so cute, the dragon. Now we're gonna crush it. Qué penita. En toda la boca. ¿Pero esto también es de piñata? Ah, igual se da con esto. Mirad, la gente de México nos va a decapitar. En plan, ¿en serio quieres darle con las maracas? Las maracas son para no sé qué. Las maracas no, hombre. Porque son de México, ¿veis? Es que las maracas México. Son piñatas, creo. ¿Sí? ¿También son piñatas las maracas? Sí. Yo creo que no, ¿eh? Ojo. La estamos cagando aquí. No, no son. Parece que tiene algo dentro, pero claro, puede ser para sonar. No sé, somos nuevos en esto. Oh, pobre dragón, da un poquito de penica, ¿no? Con las manicas así. Está así como, ¡no me pegues, no me pegues! ¿Y este? El dark is one. ¿Cómo? No, yo voy... Espera, mira, agárralo ahí que yo le doy palitos. Con los palitos. ¡Mamá! ¡Mí! ¡Mí! ¿Qué es la última? Sí, hombre. Además esto es con, hay que vendarse los ojos. Además esto dice que además las piñatas hay que ir, o sea, te venda los ojos y uno a uno. Y claro. El que rompa la piñata dice que tiene suerte todo este año. Ay, 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 tengo que ser yo la primera. Yo necesito suerte, la necesito, la necesito. Claro, claro. Fran es Caleso. Caleso. Tiene que ser. Mi padre de dragones. El Caleso. El Caleso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el dragón? Se llama Filomeno. Carl. Filomeno. Bolsón. Conseguimos después de una batalla. En vez de ser un dragón, tiene que ser un loro. Parecido. Frodo. 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 Loro. Yo sí. El dragón se llama mallorquín. Yo soy mallorquín. Yo soy mallorquín. De verdad. Yo prima. Parecéis princesas del medievo. A ver la que van a. A ver la que van a liar. Yo quiero darle con el bate. Le vamos a dar. Oye, 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 que yo soy la primera. Funeral music. Here, 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 here. Poner orden aquí, que voy a ser yo la primera, ¿eh? Como me quitéis esta ilusión de mi vida, cargo. No, 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 Adrián no, soy yo la primera. Dame el bate, Adrián. El bate. No, yo cierro los ojos. Wow, that's so beautiful. The world. Vamos ya. Uy, que te doy. Elena, ven. A ver, a ver. ¡Eh, no me agarren los pelos! ¡Eso es traición! ¿Quieres ver cómo le sale a Noé el cerebro de las orejas? Ay, que no veo ya nada, no veo nada. No veo nada. ¿Está grabando? Sí. No veo nada.
fast. Go up, 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 up. No olvidáis que no una. Bro. Chaval. ¡Uy! ¡Me voy, eh! ¡Venga! ¡Joder! ¡Cómo están! ¡Hombre, chaval! ¡La madre! ¡Aquí me queda! ¡Pero uno! ¡Ay, que te pregunto! ¡Va, gala! ¡Qué guapa, tío! ¡Ole! ¡Ole! ¿La talla bien? Sí, Ana, no soy yo. Si fuese yo, tienes más dudas, pero con Fran... ¡Tengo que abrir! ¡Está bien envueltico! Se ve bien, ¿no? ¿La talla bien, no? Está muy bien. ¿No sé tú te la notas bien? Sí. Mola, ¿eh? Está guapísimo. ¿Qué es el chulo? Se me cae el moquillo por el frío, ¿eh? Solo por el... No, de darle. Vale. Sí, hace por qué, ¿eh? Baja el tiempo. ¡Qué bonito! Para la gente. ¡Qué chulo! Muchas gracias a todos. No, a vosotros. Es una postal, ¿no? ¡Qué bonito! No sé, ¿se ve? ¿Se ve? Mira, que se está al enfocarse. Ahora. Ah, pues lo he preguntado, ¿eh? Ahora sí. Ah, sí, has dicho, ¿y la que te cuelga? Sí, lo has hecho. Oh, qué sí. Escúchame, ¿no tienes una cámara de fotos? Muchas gracias. No, no tienes una cámara de fotos. ¡Gracias! ¡Ay, no me acuerdo! ¡Ay, un momento! ¿Tienes una cámara de fotos? No. Mira que lo dijo Reyes, digo, yo creo que la tiene. Gracias. Cámbiatelo si quieres, por la espati que regalo. Si quieres cambiarlo por la cámara. No, 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 me encanta. No, no, no. Esas cosas yo no he tenido. ¿De vosotros? ¡No, estúpido! ¡Bagará! ¡Estúpido! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Pepe! ¿Qué va a ser de mis fans? ¿Qué cocolizo? ¿Me abandonaste? A ver, habla, Sí, vende platitos. A ver, los caramelochis. Dile algo ahí. Dile algo. ¿Qué le dice? ¿Tomas? ¿Tomas el trenecito? ¿Chuchu? ¿Tomas chuchu? ¿Chuchu? ¿Tomas? ¿Tomas? ¿Dónde está Tomas? A ver. ¿Dónde está? Caramelucci, voy a ser breve porque estoy reventada. Mira qué chula la gorra que le han regalado. A mí me han regalado una bolita de Pandora y a Fran una gorra y a Laia un bolso con la E y unas pulseritas para todas. El pastor. Estamos reventadísimos. Oh, qué paliza. Estamos reventados. Desde esta mañana en la calle. Y además luego, que si la colchoneta, que si esto, que si lo otro. Pero nada, nos lo hemos pasado súper bien. La verdad que ha sido un día increíble. Un día increíble. Y nada. Ya no tenemos coche.
tenemos coche, luego por la tarde hemos estado con esta gente súper bien, súper a gusto, nos lo hemos pasado pipa. Y bueno, nos hemos despedido de ellos, o sea, para de esto, porque nos vamos a ver el fin de que viene. Van a venir y además aquí. No haya tenido hoy doble sesión de algo que añoraba desde su infancia, que es un castillo hinchable y una piñata. Ha cumplido su sueño por doble. Hombre, que yo me monta mucho en castillos, y cuando yo trabajaba en el mundo PAL, porque me gusta los castillos, me gusta piñata, es lo que nunca he dado a una piñata. Pero castillo. Bueno, Ángel trajo un castillo una vez y estaba ella en México. Yo estaba en México cuando Ángel trajo el castillo y se lo guardé. Subí una foto y grabé un vídeo, no sé si os acordáis. Y yo digo, ¿que habéis alquilado un castillo hinchable sin estar yo, con lo que sabéis que me gusta a mí esas cosas? Y entonces hoy, como regalo, pues... Y Ángela la trae un castillo ya. Que no te falte de nada. Que no me falte de nada. Que no. En fin, que muchas gracias a nuestros amigos, que son increíbles. Y bueno, Carameluchis, que voy a cerrar el vídeo, que es que no puedo más. Es que ya no quiero alargar la agonía aquí. Ay, que me muero de sueño. Que nos vemos mañana, ¿vale? Poner la cara que va. ¡Que va! ¡Adiós! Espera, Meluchis. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! Estaba yo aquí. Y de repente escucho a Carameluchis. Pensé que estabas grabando por este lado. Mirad lo que hay ahí atrás. ¡Un castillo! Que ahora las chicas vamos a estrenarlo. Ahora que sí, cuando pase un poquito el calor, porque es que hace mucho calor. No sé si vais a poder verlo por no, yo creo que va a ser un poco porque te dan cervecitas. El margarita y el chico. No sé yo, Pero montarnos nos montamos. Tenemos una reputación preparada. Es que no podréis salir.